Con su permiso, presidente. Sin duda hoy el tema de Chihuahua será motivo de mucha discusión. Veo aquí en algunas curules el nombre o las siglas del nombre de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la oposición no ha entendido que esa política carroñera de querer culpar al presidente de todo lo que ocurre en el país y sobre todo en materia de seguridad no les está funcionando. No les está funcionando y no les va a funcionar. Sencillamente porque lo ocurrido en Chihuahua recientemente es un ejemplo claro de lo que recibimos como país hace apenas poco más de 3 años. Demuestra la descomposición del tejido social que por más de 30 años los gobiernos neoliberales fueron permitiendo. El lamentable hecho que todo mundo reprobamos de haber ingresado a una iglesia, el haber ejecutado a 3 personas, nos demuestra que tenemos mucho que hacer y no tenemos que estar culpando al presidente de la República. Tenemos que revisar la estrategia de seguridad que él implementó desde el inicio de su gobierno, desde la parte preventiva para poder atacar de fondo los problemas de la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes, para los profesionistas, para las personas con discapacidad, que nunca se les apoyó y hoy se les está apoyando. Por supuesto, también el combate a la criminalidad a partir de las mesas de seguridad. Pero por supuesto, esto no va a ser posible si no tenemos el compromiso de todos los ámbitos de gobierno. Hace rato escuchaba que hablaban de revisar la estrategia del presidente de la República. Les tomamos la palabra. Vamos a revisar la estrategia del presidente de la República, pero vamos a empezar por los estados con mayor incidencia delictiva. Ahí empecemos y nos daremos cuenta de dónde está la responsabilidad real de esta incidencia delictiva. Ya lo dijo el compañero Noroña, Guanajuato es el primer lugar en homicidios dolosos. Aquel gobernador que una vez le preguntaron si asistía a las mesas de seguridad y de manera ridícula, irresponsable, respondió: yo no soy policía. Permítame, para ir a las mesas de seguridad. Permítame un minuto, diputado. Queda anotado, diputado Noroña. Este gobernador que dijo que no iba a las mesas de seguridad porque no era policía, pues ahí está la respuesta, el por qué tenemos a Guanajuato como el primer lugar en homicidios dolosos. Permítame, ¿con qué objeto, diputado Reginaldo? Al orador, si nos acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta el orador? Con gusto. Tiene un minuto para formularla, diputado Reginaldo Sandoval. Diputado, ya que tocó el tema de Guanajuato, ¿qué opina usted de la estrategia, por lo menos en el estado de Guanajuato, donde un fiscal va a durar 18 años en el cargo, cuando estamos viendo que no tiene resultados en el combate a la delincuencia? Diputado, tiene hasta dos minutos para responder y una vez que concluye su respuesta continuará corriendo el tiempo de su intervención original. Adelante. Gracias, compañero Reginaldo, por la pregunta. Pues opino que es una indolencia total por parte del gobierno de Guanajuato el tener a un fiscal por más de una década, con los números, con los resultados, con la incidencia a la alza y que todavía se atreva a defenderlo. Creo que habla de una complicidad total del gobierno con la delincuencia. Por eso Guanajuato está en el último lugar de seguridad. Y allí le tomamos la palabra a la oposición. Vamos a revisar la estrategia de seguridad del presidente, pero iniciemos con los estados en donde no baja la incidencia delictiva. Algo
no se está haciendo en esas entidades. La verdad es que lamentamos que un fiscal tarde tanto tiempo en un cargo y no tenga resultados. Creo que por dignidad debería dimitir a su cargo y dejar que alguien pueda hacer un mejor trabajo por el bien de Guanajuato. Gracias. Concluyo mi respuesta, presidente. También he escuchado que critican al presidente por la dotación de recursos a la Guardia Nacional. Y los gobernadores creen que la llegada de la Guardia Nacional les va a resolver todos sus problemas. Claro que no. También tienen responsabilidades los estados y los municipios en materia de seguridad. Si no, léase los artículos de la Constitución, donde es responsabilidad del Estado a través de la Federación, de los estados y los municipios, la seguridad pública. No podemos dejar solamente a un solo órgano de seguridad como la Guardia Nacional que sea responsable. Sin embargo, está ayudando mucho. No olvidemos que solamente en 5 estados del país está el 50% de la incidencia delictiva. El otro resto del país está trabajando en coordinación, y aquí voy a mencionar un estado que, a pesar de que no es de la coalición, Yucatán, se está coordinando muy bien con la Federación. Yo solamente les quisiera preguntar a los que están criticando la creación y la dotación de recursos de la Guardia Nacional que recuerden cuál fue la secretaría con más recursos en el sexenio de Calderón. Concluya. Se lo voy a decir, la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Genaro García Luna, fue la secretaría que más recursos recibió en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias, presidente.